Hola, 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 hola. Bueno, miren. Hola. Estamos en esta tienda. Hola, amigos. Que se llama Daiso. Es una tienda japonesa, me parece. Pero lo que pasa. Yo con el quiero juguetes. Tiene que comprar unos juguetes porque trabajó conmigo y se ganó unos dólares. Seriously? This man over here is flying like a bat out of hell. Papi, slow down. Papi, how do you say I got out of school in Spanish? Huh? Today. Me salí temprano de la escuela hoy. Ya, salí temprano. 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 De la escuela. Bueno, a ver, hay que cruzar antes de que nos maten esta gente, porque esta gente maneja como locos. Sí. Este, bueno, loco, aquí loco, no te dejan locos. Este grabar, locos. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo discretamente. A ver. Papi, ¿y si me dicen algo? Aquí. ¿Eh? Oh, no. ¿Y si me dicen algo? Este. Si me dicen algo, les lo voy a tener que contar. Espérame, espérame. Ven aquí, ven. Fíjese, ven a este lado, vamos a ir. Va a ser un poco rápido. Oh, Trina. Shadowbox, este está bonito para hacer algo. Me gustan estos. Ven, mira. De este lado, Está bien poco más tarde. Ahí tienen, miren. Esto es bien perfecto para las muñecas. Como les digo. Si nos dicen algo, voy a seguir dejar de grabar, Pero trataré de darles un poco. Ya he grabado aquí antes, pero bien discretamente. Y ahorita estoy muy descarado. Trina. Muy descarado. Este. ¿Qué? Papi. ¿Dónde? Baby Shark. Baby Shark, baby Shark. Mira, popó. Popó, sí, ahí tienen popó. Popó, aquí. Ajá, estas son para estas muñequitas. Ya pues. Estas muñequitas aquí. Y les compro. Vienen. ¿Tienen que mande? Papi, pari. Ahí vi. Aquí tienen ropa. Esto cuesta $1.50 todo esto. Estas cosas, fíjense, no quiero mover mucho la cosa. Porque veo que está viendo la señora ya, pero no me ha dicho nada. Estas son como las ASOS. Y tienen muchas cositas bonitas. Oh, ya tienen cajas. Estas cajas me encantan. Papi, yo quiero este. Para hacer algo. Yo hice un regalo a alguien con esta, una caja de esta. ¿Qué quieres, mi amor? A ver, viene la gente. Vente para acá, viene el muchacho. Este. ¿Qué vas a agarrar, Tina? A ver, algo a comprar. Hay muchas cosas bonitas. Bien kawaii. Este es para, oh, este para dibujar. Este nuevo, yo dibujo a veces. He dibujado, pero tiene mucho tiempo que no he dibujado. Pero es que no tengo tiempo y me gustaría dibujar. Tiene muchas cositas. Tiene cositas bonitas. Con mucho de, para cuando los niños van a la escuela. Aquí le voy a venir a comprar sus trates, sus cosas a tener para la escuela cuando vuelvas. Yo gusta Este está bonito. Son como notitas o qué será, como sticky notes, como un tipo de. Ven. A ver, vamos a dar una vuelta por aquí. Y me parece que la voy a parar ya de grabar, pero es lo que hay en esta tienda. Mande, mi amor. ¿Qué es? ¿Te vas a comprar eso? ¿Te vas a comprar? Esos son erasers, son gomas de borrar. ¿Qué quiere? Pero el slime ya no, porque la siempre está haciendo porquerías. Vente para acá. Porque siempre la estás tirando, chavos, se van a enojar. A ver, quería enseñarles otra cosa antes de que me. A ver, ven para acá, ven. Esto es lo que te voy a comprar, Tina, cuando vayas a la escuela. Cuando regreses, está bien, ya vas papi, a ir a la escuela. Yo quiero este. No, ahorita no, para cuando salgas, cuando el año que entra, te voy a venir culo de estos. Este está bonito porque
Acá para guardar los lápices. Aquí está bonito. Ok, vente, madre. Vente de este lado, Trina. A ver, ¿qué otra cosa? Me gustan las tazas. ¿Dónde? Pues apúrate. A ver, ¿qué tanto tienes? ¿Te vas a comprar todo eso? ¿Con tu dinero? Sí. Ok, ya más no, ¿eh? ¿Cuánto tienes? Tienes $13. Sí. Sí, se ganó $13 la muchacha. Porque lo estoy enseñando a trabajar. A mí me enseñaron a trabajar desde muy pequeño. Y a ganarse el dinero honradamente. Y le estoy enseñando. Mira, Trina, bien. Mira. Esto es para cuando vemos un picnic en Seattle. Ok, pero vamos a regresar con este. Y vamos a comprar estos. Y vamos a hacer un picnic en Seattle. ¿Esto qué son? Oh, so super kawaii. Oh, Barbie, mira. This will be cute for my Barbies. Ah, pues en serio, la que encontró Trina. Tenedores para sus Barbies. ¿Pero sabes para qué es esto? Para poner unos aperitivos, ¿cómo dicen? Oh, está bonito este. Aquí hay muchas cositas así. Como para hacer una fiestecita de comida. Ven, Trina. Ok. Fíjense que pude grabar y ya voy a acabar. This is going to be a eraser for my Barbie dolls. Okay. Bueno, ahora sí los dejo porque antes de que venga la señora, ya viene la señora de para acá. No dice nada, pero se está acercando. Bye.